Entonces, bueno, bienvenidas a la clase. Lo que pretendemos en esta lección de hoy es hacer una clase demostrativa para que ustedes vean cómo es que funciona una clase que está centrada en los principios del neuro y específicamente en lo que correspondería al uso de del enfoque multisensorial. Como les decía doña Lía el otro día en la entrevista, esto se puede usar en todas las materias. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es como un acercamiento a lo que correspondería a la enseñanza, digamos, de una lengua, de un idioma. Entonces vamos a pasar por diferentes etapas. Después de hacer la clase demostrativa, lo que vamos a tener es como una exposición mía. Okay, donde yo les voy a explicar cómo es que se desarrolla a nivel teórico, cuáles son las etapas. Entonces, les voy a pedir que por favor tomen apuntes de las diferentes actividades que vamos a hacer, porque posteriormente a esto vamos a hacer análisis de la clase que yo les muestro con la teoría que después yo les voy a presentar. La idea es que duremos así, pero muchísimo, 30 minutos con la clase y otros 30 minutos con la exposición y unos 10 minutos haciendo el análisis, 10, 15 minutos. Entonces, espero no robarles mucho y hora y media. La idea es que terminemos como a las 3 y si no, pues cortamos y otro día podemos continuar. Entonces, la idea es que ustedes, como esto es una simulación, es una clase real, ustedes van a simular ser estudiantes, Mami. van a simular ser investigadoras. Ok, entonces van a jugar doble papel. Van a tomar apuntes como que si fueran investigadoras y a la vez van a participar de la clase como si fueran estudiantes. Esto es lo que llamamos una observación participativa. No sé si Alfonso habrá explicado eso en el curso. Los diferentes tipos de observación. Está la observación participativa o participante y la observación no participante. Sí, él lo explicó. Yo creo que él no lo explicó en las clases, pero sí hay un documento en mediación donde hay como dos o tres documentos. Yo los puse en donde está el drive de la transcripción de la entrevista con la directora. Al inicio, yo puse donde están todos esos documentos. Porque son técnicas de recolección de datos, ¿verdad? ¿Qué es lo que permite la observación no participativa? Usted está alejado, está en el entorno, está observando y simplemente. La observación participativa o participante es aquella en la que el investigador, la persona investigadora, está inmersa, también participa de la actividad. Entonces aquí ustedes van a hacer ese doble juego. Si estuviésemos con la profesora del curso, ¿verdad? Del canadiense, pues seríamos solo observadores y observadores. Pero solamente vamos a dedicarnos a observar lo que ella hace. Pero en este caso, vamos a participar en esto. Ok. Bueno, vamos a entonces con la clase. Después de esta observación e introducción, perdón, vamos a iniciar con la clase. Espero que la disfruten y les guste mucho. Voy a hacerla en frañol porque está. Entonces él tal vez no puede seguir contigo una clase entera en francés. Entonces vamos a hacer como explicaciones en español y luego en francés. Bonjour, mes étudiants, comment ça va? Ça va bien. Ok, on va commencer notre classe de français avec une petite chanson, d'accord? C'est une petite chanson pour pouvoir danser. Alors, nous allons danser. Répétez avec moi. Bonjour. 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 Comment ça va? Comment ça va? Bonjour. 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 Très bien, merci. Très bien. Merci. OK, autre fois. Bonjour. 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 Comment ça va? Comment ça va? Bonjour. 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 Très bien, merci.
Ok, alors, on va commencer avec notre petite chanson. Ok, alors, on va commencer avec... Vous allez faire la mimique, d'accord? Bonjour, bonjour, comment ça va? Allez, faites la mimique. Bonjour, bonjour, très bien, merci. Je suis content d'être ici avec tous mes amis. Bonjour, bonjour, comment ça va? Merci, merci, merci d'être ici. Merci, merci, écoutez, aimez cette chanson. J'espère que je suis dans le temps. Merci, merci, merci d'être ici. Alors, bonjour, bonjour, comment ça va? Bonjour, bonjour, très bien, merci. Je suis content d'être ici avec tous mes petits amis. Bonjour, bonjour, comment ça va? Bravo, très bien. On va réécouter la chanson, d'accord? On va refaire la chanson. On va réécouter la chanson, d'accord? On va la refaire. Ok. Allez. Bonjour, bonjour, comment ça va? Bonjour, bonjour, très bien, merci. Je suis content d'être ici avec tous mes petits amis. Bonjour, bonjour, comment ça va? Merci, merci, merci d'être ici. Merci, merci, écoutez, aimez cette chanson. J'espère que je suis dans le temps. Merci, merci, merci d'être ici. Levez la main. Et comme ça. Allez, chantez. Bonjour, bonjour, comment ça va? Bonjour, bonjour, très bien, merci. Je suis content d'être ici avec mes amis. Bonjour, bonjour, comment ça va? Bonjour, comment ça va? Comment ça va, Natalia? Hola. Tu as le microphone. Le micro, le micro. Oui, le microphone. Ça va bien, merci. Très bien, merci. Bonjour Damien, comment ça va Damien? Ça va. Ça va. Ça va. Bonjour Diana, comment ça va? Ça va. Ça va. Bonjour Noelia, comment ça va? Ça va bien, merci. Ça va très bien. Ok, classe. On va apprendre aujourd'hui, vamos aprender hoy, un thème très, très important, ok? On va écouter une chanson, d'accord? On va écouter une chanson. On va voir la vidéo. Laisse-moi voir ça. Ok, voilà. On va écouter cette chanson. Un, deux, trois, quatre,
est le thème que nous allons étudier aujourd'hui? Quel est le thème? ¿Cuál es el tema que vamos a estudiar hoy? Los números. Con las tapitas. Con las tapitas, sí. On va prendre les chiffres. Répète avec moi. Les chiffres. Les chiffres. Les chiffres. Oui. Quels sont les chiffres en français? Ya las escuchamos en la canción. ¿Cuáles son las cifras en francés? ¿Recuerdan la canción? Un, deux, trois. Répète avec moi. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Et on va compter avec les doigts. On va compter avec les doigts. Vamos con los dedos. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Quatre, cinq, six. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8, 9, 10. Aha, autre fois. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. 8, 9, 10. Bravo, très bien. On va chanter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Autre fois. Allez, chantons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo! Très bien! Bravo! Qu'est-ce qu'on va faire? Que vamos a hacer? On va faire des exercices. On va faire des exercices, d'accord? Alors, vamos a hacer ejercicios. Pongámonos de pie, pongámonos todos de pie. Todas, pongámonos de pie. Y vamos a hacer los ejercicios contando. Vamos a hacer series de 10. Y vamos contando en francés. Vamos a levantar los brazos. Lista, listo. Vamos, contando. Un, deux, trois. Un, deux, trois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo, très bien. Bravo. A continuación, on va applaudir. Vamos a aplaudir, ¿ok? Contamos. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo. On va faire ça. ¿Cómo decimos sentadillas? Nunca me aprendí a decir sentadillas. Nunca lo aprendí. Ok, vamos a hacer sentadillas. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. On va sauter. Vamos a saltar. Ok, contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo. Sí. Ok, asseyez-vous, s'il vous plaît. Sentémonos. Vamos a sentarnos. Y ahora vamos a respirar. Y mientras respiramos, vamos a ir contando hasta 10. Okay. Respiramos. 1, 2, 3,
Quatre. Quatre. Cinq. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Ok, estamos tranquilos ya, ¿verdad? Ya descansamos un poquito. Ok, vamos a trabajar ahora con nuestro cartón de huevos. Si no tienen cartón de huevos, pueden usar una cosita para hielo. Una bandejita para hacer hielo. Eso funciona muy bien. Y vamos a trabajar con 10. Con 10 fichitas de estas. Pueden ser papas. ¿Qué lo ocupa? Ok, todos vamos a poner nuestro cartón de huevos sobre la mesa. Voy a hacer el cambio aquí de cámara. ¿Está al revés o está bien? Ahí está bien. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir contando las fichas. Las vamos a ir metiendo dentro de cada huequito del cartón. Ok, vamos a usar 10. Entonces, ¿cómo decíamos el número 1? An. Okay. An. Entonces metamos una. Digamos todos. An. Uh-huh. Ahora tomemos otra. ¿Cuántas tenemos? Contemos. An. An. De. Ajá. Ahora vamos con otra. Pongamos otra. Contémoslas. ¿Cuántas tenemos, Damián? Un. Deux. Ok, très bien. Metamos otra. Diana, ¿cuántas tenemos? Cuéntalas. Un. Deux. Trois. Quatre. Très bien. Noelia. ¿Cuántas tenemos ahora? Echemos una más. Cinco. Ajá, pero vamos uno por uno. Cuatro. Así. Bien, vamos a echar una más. Natalia, ¿cuántas tenemos? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis. Bien. Damián, echemos una más. ¿Cuántas tenemos? Un, dos. Cuatro. Vamos contando. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Seis. Set. Set. Ok, Noelia, echemos una más. ¿Cuántas hay? Un, dos, tres, cuatro, cinco. Seis. Set. ¿A quién será? Huit. Huit. Ok, très bien. Diana, echemos una más. ¿Cuántas hay? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Ok, echemos una más. Natalia, ¿cuántas tenemos? Un, deux, trois, quatre, cinq, six. De lado. ¡Ay, de lado! 10. Ok, très bien. 10. Tenemos 10. Saba. Ok, ahora saquemos todas las fichitas y vamos contando. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Uy, maté una hormiga! 6. 6. 7. 8. 8, 8, 9, 9, 10. 10. Ok, ahora yo les voy a decir un número y ustedes tienen que meter dentro del cartón la cantidad de fichitas. ¿Saben cómo se dice fichitas en francés? Jetón. ¿Se dice? Jetón. Ajá, vamos a echar la cantidad de jetón dentro del cartón. Entonces, por ejemplo, si yo digo 3, ¿cuántas metemos? 1,
1, 2, 3. Ok. Ahora, la sacamos. 1, 2, 3. Ahora yo digo, por ejemplo, 5. Metamos 5. Vamos contando. 1, 2, 3. Ok, ahí hay 5. Ahora saquémoslas y hagamos una más. Metamos ahora 9. Metamos 9. Y vamos contando juntas y juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, très bien, bravo. Très bien, je vais changer la cámara. Ahora yo voy a enseñarles paletas. Ustedes tienen que contar conmigo cuántas paletas estoy enseñándoles. Entonces, por ejemplo, Noelia, ¿cuántas paletas tengo acá? Cuenta conmigo. 1, 2, 3. Ok, très bien. Damián, cuenta conmigo, ¿cuántas paletas tengo aquí en la mano? 1, 2, 3, 4, 5. Ok, très bien. Diana, cuenta conmigo, ¿cuántas paletas tengo acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, très bien. Natalia, cuenta conmigo cuántas paletas tengo acá. 1, 2, 3, 4. Se me cayó una. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, très bien. Si estuviésemos en presencial y cada uno tuviera paletas, yo los pondría en parejas y que cuenten cuántas paletas, digamos, saca Diana, entonces que Noelia las cuente. ¿Cuántas tiene Diana? Entonces que la pareja las cuente y así. Este tipo de juegos. Okay, esto es como la voz del experto hablando. Un paréntesis. Ok, ahora, ¿a quién le gusta construir edificios? ¿A quién le gusta construir edificios? ¿Ustedes sabían que yo soy arquitecto? ¿Sabían o no sabían? No. No, pues sí, yo soy un arquitecto y estoy construyendo un edificio, pero yo no sé contar. Entonces, ustedes me van a ayudar a ver cuántos pisos tiene el edificio que yo estoy construyendo. Entonces, voy a ponerles aquí y ustedes me van a ayudar. ¿Cuántos pisos tiene mi edificio? A ver, Damián, ayúdenme a contar. ¿Cuántos pisos hay? 1, 2, 3, 4, 5. Ok, très bien. Ahora, Noelia, usted me va a ayudar a contar cuántos pisos tiene mi edificio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, très bien, très bien. Ahora, Diana, usted me va a ayudar a contar cuántos pisos tiene mi edificio. Ok. Ahí está. Cuenta, Diana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Très bien. Ahora voy a pedirle a Natalia que me cuente los pisos que tiene en mi edificio.
Cuéntalo, Natalia. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Très bien, très bien. Ahora voy a construir el edificio más alto de todos los edificios que podamos construir y vamos a contar cuántos pisos tiene ese edificio. ¿Listos? Contemos juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Vamos a cambiar de cámara. Ahora, otra variante. Uy, los tucos tapando. Otra variante del ejercicio. Si estuviésemos en presencial, yo los llamo uno por uno. Bueno, recuerde que estas observaciones que yo hago es como un paréntesis dentro de la clase. Yo los llamo uno por uno. Entonces yo les digo, constrúyame un edificio de cinq étages. Entonces empiezan a contar y me los van armando. Un edificio de 10, entonces me lo van armando. Un edificio de 2, entonces van contando y armando. Una variante al juego. Vamos ahora a trabajar con nuestras tarjetitas. Ven, tarjetitas. Sí, las que tienen las de chifra. Estas. Ok. Voy a preparar acá. ¿Cuáles? Las que tienen los números escritos. No las letras, sino solo la cifra. Y vamos a trabajar también con las prensillas de ropa. Si no tienen las prensas de ropa, no importa. Pueden poner las paletas o las mismas tapitas. ¿Ok? Entonces, déjenme cambiar la cámara. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agrupar las prensas según la cantidad que me sale en la tarjeta. Entonces, ay, espere, denme un segundito porque estaban ordenadas. Entonces, ¿cuál es este número? Voy a revolverlas. Denme un segundo porque no sé, las tenía ordenadas. Ok, vamos a ver. Empecemos acá con la primera tarjetita. Y aquí tengo, ¿qué número es este? ¿Cómo se, ¿está al revés o está bien? Está al revés. Ok, ahí se ve bien o se ve al revés. Pues no se ve bien. Ok, ¿cuál es este número? El 7. El 7. ¿Cómo decimos 7 en francés? Set. Entonces vamos a contar cuántas prensitas de ropa vamos a ocupar para llegar hasta el número 7. Okay, contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí tenemos. 7. ¿Está bien? ¿Sí? 7. Ok, vamos a cambiar de fichita. Vamos a abrir qué hay adentro. Ahora, aquí tengo esto. ¿Qué número es este? 6. Ajá, 6. ¿Cómo decimos 6 en francés? 6. 6. Ok, contemos hasta llegar a 6. 2, 3, 4, 5, 6. Ahí están, 6, ¿verdad? Ok, hagamos una más. ¿Cuál es este número? 3, 2, 2. ¿Cómo decimos el 2? 2. Contemos. 2. Ok, está bien. Hagamos la última. La última. La última. La última. Este, ¿cuál número es? ¿Cuál número es ese? Ay, no se ve. Ahí. ¿Qué número es ese? 8. 8. Ok. Vamos a contar hasta 8. 1, 2, 3, 4. Esta es la segunda etapa. 5, 6, 7, 8.
8. Listos. Muy bien. Vamos. Cámara. Ahora vamos a escuchar una canción. ¿De acuerdo? Vamos a ponerle atención a esa canción. Y vamos a ir cantando conforme la canción está. Entonces, vamos a proyectar. Y... changer de cámara. De cámara. ¿Le gustó esa canción? Sí. Sí. Vamos a ver. Vamos a disponer nuestras tarjetas y las vamos a ordenar. Venga. ¿Cuál va primero? ¿Cuál sería el primer número? Ay. Está al revés, ¿verdad? Al revés. Sí. ¿Dónde fui? Me estoy yendo. ¿Cuál es la número uno? ¿Cómo decimos el número uno? Ann. Oh. Ponemos aquí de primera. ¿Cuál sigue después de Ann? De. Ajá, de. La colocamos aquí en el orden. ¿Cuál sigue después de de? Trois. ¿Cuál sigue después de trois? Cinq. Sigue el cinq. Sigue el cinq. ¿Qué dicen ustedes? Un, deux, trois. ¿Cuál sigue después del trois? Eso puede pasar. Puede pasar. Entonces aquí es donde vamos a darle el lugar. El error no es para decir no, malo, malo, no, sino más bien para reflexionar y que ustedes puedan corregirlo y aprender del error. Contemos. Un, deux, trois. ¿Cuál sigue después de trois? Quatre. Y después de quatre, cinq. Después de cinq. Sí. Ay, no. Después de seis, set, y después de set, huit, ajá, huit, y después de huit, neuf, neuf, y después de neuf, diez. Diez. Vamos a cantar la canción del tren chuchuchu, listos, un, deux, trois, un, deux, chuchuchu. Trois, quatre, chou, chou, chou. Cinq, six, chou, chou, chou. Sept, huit, chou, chou, chou. Neuf, dix, chou, chou, chou. On a compté tous les nombres. Ok, bravo, très bien. C'est d'activité. Vamos a pasar de actividad. ¿Qué es que j'ai ici? ¿Qué es que c'est ça? ¿Qué es esto?
Una flauta. Ok, es una flauta. Van a poner atención cuando una flauta. Yo toco. Por ejemplo, si yo toqué, ¿cuántas notas toqué? Toqué trois. Ok, entonces me van a poner en la cámara la tarjetita que corresponde a la cantidad de notas. Okay. ¿Dónde están tres? Listos, vamos a hacer otro. ¿Cuántas eran? Cinq. Ajá. Un, deux, trois, quatre, cinq. Natalia, un, dos, deux. Eran cinq. Ok. Vamos con otra. Ah, seguro sale al revés, puede ser. Vamos con otra. ¿Cuántas eran? Ajá. ¿Cuál número es ese? Sí. Sí. Bien. Sí. Hagamos una, la última. Hagamos la última. Vayan contando en su mente. Ajá, ¿era el número? Se ve al revés. Era el 10. El número 10. Ok, très bien. Ova, yo tengo aquí un amigo, traje un amigo. Este amigo viene de una granja. Entonces voy a presentarles a mi amigo. Este amigo es súper comelón. A él le encanta comer frutas. Y él se llama John. Así que llamemos a John, llamémoslo John. John. Más fuerte, John. ¿Quieren conocer a John? ¿Quieren conocer a John? Oui. Diga, John. Bonjour. ¿Cómo se va? Ça va bien. Bien. ¿Y tú? Très bien. A mí me gusta comer frutas. ¿A ustedes les gusta comer frutas? Oui. Oui. Vamos a ver. Contemos cuántas frutas me como. Tres. ¿Cuántas se comió John? Tres frutas. ¿Y cómo decimos tres en francés? Contemos. Un, deux, trois. Ok. John, ¿sigue con hambre? Cuatro. Ok, John tiene hambre. Contemos cuántas frutas se come John. Un, deux, cuatro, cinco, ¿cuántas se comió? Seis. Ajá. Vamos contándolas. Cinco, seis. Ok, très bien. Vamos a decirle au revoir a John. Au revoir. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ya se fue John. Y a él sí le encanta comer frutas. Vamos ahora a trabajar con nuestra. Se acercó mucho a la cámara. Con nuestra, nuestras tarjetitas igual de color. ¿Mío? Y vamos a tener nuestro plato con sal o azúcar. Okay, nuestro plato con sal o azúcar. Déjenme cambiar la cámara.
Ok, y aquí tenemos nuestro plato con sal. Utilizar nuestro dedo. Y vamos a escribir en la sal, por ejemplo, ¿eh? ¿Cuál es este número? An. An, ajá. ¿Y este cuál es? Juá. Juá, ajá. Ahora yo les voy a pedir una por una que dibujen el número que yo... No. ¿Eh? No. Vamos a dibujar el número 5. Dibujemos el número 5. Ahora el número 3. El número 5. Ahora vamos a dibujar el número 9. Hagamos el número 9. El número 9. Ahora vamos a dibujar el número 2. Número 2. Ok, très bien. Vamos a terminar acá esta actividad. Paréntesis, obvio, aquí uno puede hacer montonones de cosas con esto. O sea, por ejemplo, que yo les ponga prensas. Que yo les ponga prensas y vamos contando. Un, deux, trois, quatre. Y luego en el plato dibujamos. Hey, esa es una variante de la actividad. Podemos hacerlo también con, no sé, con la flauta. O sea, son variaciones que podemos hacer. ¿Cuántas notas sonaron? No, yo. Sí, eso. ¿Sonaron cuántas? Entonces dibujamos en la sal el número 3. Son variaciones que podemos hacerle a esto. ¿Qué podemos usar aparte de sal? Podemos usar azúcar, podemos usar arroz, granos de arroz, o pintar no sé, tres colores de témpera y pintar arroz. O sea, en un tarrito echan el arroz y unas gotitas de témpera, entonces lo agitan y el arroz agarra. Entonces mezclan tres colores de arroz, entonces se ve súper bonito. Súper bonito. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a trabajar con nuestras fichas que traen las letras. Nuestras fichas que traen las letras y las fichas de los números, las que hemos estado usando, ¿verdad? Hace rato. Déjenme aquí cambiar la cámara. ¡Mami! ¡Dámelo! No. Vamos a ver. Tenemos por acá nuestras tarjetas. Las voy a poner al revés. Las voy a poner aquí. ¿Dónde está el plato? Vamos a ver. ¿Dónde está el plato? Ya no está. Aquí está. Muy bien. Vamos a tomar una. Tomamos una. Esta. ¿Qué dice acá? Leamos. Dice cuatro. Quatre. ¿Cuál sería la pareja de quatre? Contemos. Un, deux, trois, quatre. Es esta, ¿verdad? Sí. Ok, entonces hacemos aquí match. Démosle vuelta a otra. Esta. Dice. ¿Qué dice acá? Dice this. This. Ok, contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, très bien. Vamos con una más. ¿Qué dice acá? Dice 5. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, y así podemos seguir con las otras. Por ejemplo, este es el número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí. Set. Y así con todas las demás. Okay, voy a cambiar de cámara. Esta es otra actividad que podemos hacer. Otro ejercicio. Vamos a trabajar con las tapitas que traen los números escritos y los números en letras. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar las parejas. Entonces, pónganse ustedes a buscar las parejas. Por ejemplo, acá dice set. ¿Está al revés o está bien? Está bien. Está bien, set. Entonces, yo busco dentro de estas, ¿cuál es la pareja? Ah, set. ¿Está bien? Oui. Sí. Sí, oui. Ok, vamos con otra. Aquí está el número
¿Qué dice acá, Noelia? Cinq. Cinq. Entonces yo busco el número cinq. Lo busco. Ah, acá está. Número cinq. Acá. Diana, ¿qué dice en esta? Neuf. Neuf. Entonces buscamos el número neuf. Aquí está, número neuf. Natalia, ¿qué dice acá? Huit. Huit. Entonces buscamos el huit. ¿Está? Listo. Y así vamos armando las otras parejas. Aquí está dix. Aquí está el six. Ajá, aquí está el quatre. Busco el quatre. Aquí está el trois. Aquí tengo el un. Y el deux. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a ordenarlas. Contamos. Un. Deux. ¿Qué sigue después de deux? Trois. Ahora sigue el número. Quatre. ¿Qué es esto? Número. ¿Qué es esto? Cinq. ¿Qué es esto? Y après el número. Six. Número. Sept. Número. Huit. Neuf. ¿Qué otra variante podemos hacer? Trabajar solo con las cifras. Entonces las revuelvo y las voy ordenando. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Y luego podemos ordenar las letras. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Listos. Ok, ahí está. Me come manejar esta cámara. Ok, ahora esto nos va a animar a otro tipo de ejercicio. No sé si han notado la progresión, paréntesis. ¿Han notado la progresión? Uh-huh. ¿Hasta en qué momento estoy usando letras? Hasta ahorita. Antes todo. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con la sal. Otra vez. Entonces, yo voy a decir un número y escribir aquí en letras. ¿Ok? Voy a cambiar de cámara. Me va a caber. Ah, pero lo hacemos chiquitito. Por ejemplo, número 2. Entonces, lo escribimos. 2. Mami, ¿puedes escribir? 2. Ya esto es como para niños de tercer o segundo grado, que ya pueden escribir bien. No sé, número 5. Escribimos 5. 5. Ahí está, 5. Número 8. 8. 8. Uh-huh. Número 10. Número 10. Uh-huh. Número 10. Uh-huh. Ahora vamos a pasar a otro ejercicio. Número 10. Supongamos que estamos en una clase presencial y acá yo les voy a pedir que pasen a la pizarra. O sea, el Zoom, ¿verdad? Para uno escribir. Uh-huh. Ajá, vamos a escribir aquí en la pizarra. Entonces, en este espacio, todo feo. Espacio va a escribir Diana y Damián. En este espacio escribe Noelia. Y en este espacio escribe Natalia. En este cuadrito. Y aquí escribe el profe. Chicos. Hola. Natalia, usted se va arriba, arriba en la pantalla. Ah, bueno, ¿usted está con el celular o con...? Yo estoy con mi computadora, pero mi computadora no tiene, o sea, no tiene para programas. Es como decir una tablet gigante. Ok, vaya donde dice, ¿estás viendo la pantalla de César? Ajá. A la par hay un botón que dice opciones. Ajá. Busque el que diga anotar. Se lo tengo original size, enter full screen. Ah, no puede anotar entonces. Con
No sé si con el dedo se podrá. Porque... Yo creo que sí se puede. No, 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 porque mi compu no es táctil, digamos. No, no es táctil. Ay, que tiene que aparecer como anote o anotar. No, no. Ajá, ya aparece anotar. Ajá, ajá, entonces buscan la... Viene uno que dice selección, texto y está el de dibujar. Entonces ustedes escogen qué quieren, si grueso, delgado. Entonces yo voy a dictarles un número. Ustedes me lo van a escribir en cifras. Yo se lo escribo en el chat. Ok, me lo escribí en el chat. La idea aquí es ya dar el trazo con la mano y lápiz, ¿verdad? Esto se supone que es la pizarra y estamos con el pilot. Entonces aquí la idea es como ya trabajar trazo. Que, por ejemplo, número 4. Número 4. Número 4, ajá. Pero en, así, en... Ajá, ajá. Así va, ya lo hice aquí. Número 4, ajá. Ok, vamos ahora con otro. Esto será súper divertido. Número 2. Número 2. Número 2. Número 2. Très bien. Ahora voy a hacer una serie de números. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Ay. Ajá. 2. 4, 6. ¿Y Diana qué se hizo? Seguro anda con Damián. Ah, aquí estoy, aquí estoy. Que hagamos una más. Ahora en letras, ahora en letras. Número 3. Número 3. Wow. Dios. Ay, es difícil. Número 3. Ok. Vamos con otra. Número 7. Ahí, escriba. No voy a hacer esas líneas. 7. Dios. Número 7. Ay, a Noelia le sale todo lindo la letra. Pero... Número 7. ¿Por qué me salió? Porque alguien se me metió aquí. No, ¿alguien se le metió? Vamos con otra. Número... No, espérese, espérese. Ay. Número 2. Número 2. Ahora sí. Ay. Número 2. Por ejemplo, si estuviese en presencial, yo haría variantes a este juego, como quien dice, dos equipos, el equipo A, el equipo B. Entonces pasa uno de cada equipo al fondo del salón. El que gane se gana un poco. Entonces corren, agarran el pilot y lo escriben. Entonces van ganando puntos. Otra variante puede ser... estábamos ganando algo. Otra variante puede ser que escuchen los sonidos, la cantidad de sonidos. Entonces hagámoslo así, con cantidad de sonidos. Pero y Bopi. Letras. En letras, Diana, en letras. Ah, ya le gané, ahora me tiene que dar el premio. Ay, pero me fui para abajo. Ajá. Ok, ganó Noelia, vamos con otro. La repito. Ahí está, ok. ¿Gané? Esto es muy divertido. A los chicos les gusta mucho. Ok. Alfonso. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar el cuaderno de francés, on va sortir el cahier de francés, y nous allons écrire les chiffres, y vamos a escribir los números. Bueno, obvio, aquí no lo vamos a hacer porque estamos de mentira. Entonces, supongamos que esta es la pizarra. Entonces, ya yo puedo hacer acá, ver ya la parte de escritura. 4, 5, y mientras ustedes van copiando. 6, 7, 8, 9,
this. Y podríamos copiarlos. También vamos a escribirlo en letras. Ya con esto ustedes van a poder estudiar. Digamos que ya llegamos aquí hasta this. Y ya con esto ustedes para llegar a estudiar a la casa. This. Ahora vamos a escuchar una canción más. Ya casi terminamos la clase. Vamos a escuchar una más. Esta. Donde escuchaba, movía las orejillas, donde veía. Escuchaba el gatillo. Esta canción nos sirve, en esta canción podríamos hacer cosas, ir contando con las paletas. Por ejemplo. Pongámoslo. Y hacemos como gatos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y luego al revés. 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2. Nos puede servir para ir recuperando todo lo que vamos con una actividad más. Esta es un video. ¿Dis? As-tu tout bien retenu? À ton tour. Combien y a-t-il de tortues? Trois. Trois. No, dame la fruta. Deux, trois. Compte avec moi. Un, deux, trois. Combien y a-t-il de coccinelles? Comptons. Un, deux, trois, quatre. Combien y a-t-il d'abeilles? Combien y a-t-il d'abeilles? Comptons. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Compte avec moi. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Combien y a-t-il d'oiseaux? Combien y a-t-il d'oiseaux? Comptons. Deux. Compte avec moi. Un, deux. Bravo. Ok, à continuation, nous allons travailler avec des photocopies. Vamos a trabajar con unas fotocopias. Alors, je vais vous donner des photocopies. Et alors, il y a une question. Quel est ton âge? Noelia, tu peux lire ici? Quel est ton âge? Diana, ici, j'ai 6 ans. Ici, Noelia, j'ai 8 ans. Natalia, tu vas lire ici? J'ai 7 ans. 7 ans, ok. Quel est ton âge? Moi, 29 ans. Et toi, Noelia, quel est ton âge? J'ai 20 ans.
¿Y Diana? J'ai 25 ans. ¿Y tú, Natalia? ¿Qué le toca? Natalia, ¿qué le toca? J'ai 5 ans. 5 ans, ok. ¿Y tú, Damián? ¿Qué le toca, Damián? ¿Cuántos años tienes? Diga, 3. 3. 3 en inglés. 3. 3. Ok, voilà, ici. On va écrire le nombre de chiffres, ok? Nous allons les écrire. Ok, vamos a trabajar en esta fotocopia. Entonces, en teoría, ustedes tienen la fotocopia impresa. Entonces, cada quien va a ir trabajando en la fotocopia. Ven aquí. Con esto. Luego vamos a hacer esta otra fotocopia. Vamos a hacer esta correspondencia. Podemos usar lo de anotar. Hagan cada uno, hagan una. Noelia haga este, Diana haga este. Diana, Natalia, ¿cuál es este, Natalia? Ay, qué bonito. ¿Cuá? ¿Dónde está Juá? Pero tengo que hacer yo, ¿verdad? Abajo. Vayan haciéndolos, vayan resolviéndolos. Vamos a cambiar de color. 2, 4, ajá. ¿Cuál es, Natalia? 5. Sank, ¿es dónde está? Arriba, ajá. Dios mío. Este es el an. Ay, Dios, ¿pero qué está pasando acá? O sea, ¿no? Ay, Jesús. Sí. ¿Este cuál es, Natalia? Ah. No, no es el an. Set. Set. Ajá, y nos falta este, ¿cuál es? Dios mío. ¿Dónde está Nef? Ahí ya lo vi. Ahí está, listo. Ok, vamos a pasar a la otra fotocopia. ¡Yuhu! Ya no quiero más fotocopias. Vous allez dessiner la quantité d'objets. ¿Aquí qué me están pidiendo? Oh. 10. Entonces tengo que dibujar 10 manzanitas. Ay, Dios mío. Acá, set. Y aquí. Okay. No, no. Y luego vamos a hacer aquí un dictado. ¿Qué hace? Profe, ¿cuánto vamos al recreo? Profe, no puedo ir. Ya casi salimos al recreo. Okay. Y aquí vamos a hacer un dictado. Por Dios, ahí está. Vamos con la última fotocopia. La última. Pero yo quería hacer las manzanitas. No, es que aquí vamos así rápido, rápido. Ya, pero entiendo, va muy rápido, profe. Vamos acá, contemos cuántas candelitas cumple ella. Ah. Cuá. Cuatro. Sank. Ahí está, sank. Ok, vamos a terminar. Vamos a terminar. Y para concluir nuestra clase de hoy, vamos a trabajar en el libro. ¿Está bien? Yuhu. Yuhu. Profe, dio mi libro en la casa. Ay, Natalia. Recuerda que tienes que preparar los materiales con tiempo. Preparar en la noche. Con tiempo, revisar el horario. Mi libro se lo comió el gato, no puedo hacer. ¿Lo comió el gato? Yo tenía hambre y me lo comí ahorita. Ya casi les comparto el libro. Ay, espera, espera, espera. Yo. A nuestra página, vamos a ir a la página, página 4. Ok, entonces vamos a ir a nuestro libro, a la página 4. Aquí está. Entonces vamos a trabajar con este ejercicio. Todo lo tiene ahí está. Preparado. Vamos asociándolos. Aquí dice set. ¿Cuál es el número set? Voy. Voy. Quiero dibujar. Noelia, haga este. De. Diana, haga set. Natalia, 8. ¿Cuál es el 8? Yo se lo hago, Natalia. Cuéntame hasta 8. Natalia. ¿Puedo hacer 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, ok, aquí está, 8. Ajá. No, Noelia, haga este, 3.
Natalia, 4. Contamos hasta 4, Natalia. 1, 2, 3, 4. Ok, aquí está, 4. Haga este, Diana, 6. Cuenta hasta 6, Diana. 1, 2, 3, 4, 6. 6. Ok. Y aquí 10, sería el número 10. Ok, très bien. Vamos a pasar a la otra parte, al otro ejercicio de nuestro libro. Ahí está, vamos a ver, contemos cuántos deditos tienen levantados. Acá vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, entonces escribamos 7. Noelia, haga ese. Ajá. Diana, haga este. ¿Cuántos deditos tiene levantado? Ajá, aquí. Ah. Natalia, cuente este, Natalia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Entonces escribimos 9. Diana, haga el que sobra este. ¿Cuántos deditos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, ok. Yo solo voy a escribir. Ah, bueno, escríbalo ahí. Ajá, 6. No puedo escribirlo, digamos. 6. Ajá, très bien. Ok, on va passer à l'activité suivante. Aquí, vamos a ver, hagamos un test. Hagamos este test. Noelia, ¿cuál es este número? 2. 2, ok, très bien. Diana, ¿cuál es este número? 4. 4, très bien. Natalia, ¿cuál es este número? 10. 10, ajá. Noelia, ¿cuál es este? 10. 10. Diana, ¿cuál es este? 4. Ajá. Damián, ¿cuál es este? ¿Cuál es este de aquí, Damián? No, quiero ser 8. Ok, listos. Ok, vamos a ver si hay otra actividad. Ah, no, de aquí pasamos. Ok, class, pour finir notre leçon, para terminar nuestra clase. Noelia, combien de doigts tu as dans les mains? Combien de doigts tu as dans les mains? 5. 5, dans les deux? 10. 10, contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ajá. Diana, combien de frères tu as? Combien de frères tu as? Quiero ir a la ¿cómo decimos uno? ¿Cómo decimos uno? Ajá. Natalia, ¿puedes decirme cuál es tu número de celular? Número por número en francés. No tengo celular. Ah, no tiene celular. Bueno, no, Iria, díganos cuál es su número de celular. ¿Tú necesitas el adolescentes de 14 años, no tenemos celular. Ajá. Este. 8. 8. 3. Vamos a buscar el 3. Busquemos todos el 3 y lo enseñamos. 4. 2. Je viens de me rendre compte que mon numéro de téléphone a presque tous les numéros. Natalia, combien de personnes habitent chez toi? Combien de personnes habitent chez toi? 10. 10. 10 personnes. Oh, c'est beaucoup de personnes. 6. 6. Ok. Et toi, Diana, combien de personnes habitent chez toi? 7. 7. Et toi, Noelia, combien de personnes habitent chez toi? 3. 3. Ok, classe. Merci. Au revoir. Au revoir.
Ok. Bye bye. Tiempo. Voy a compartir un documento Word y ustedes me van a ir diciendo cuál fue el proceso que se llevó a cabo para esta clase. Y a partir de eso vamos a ir ordenando la teoría, toda la teoría neuro y del enfoque multisensorial. Ok, díganme. ¿Qué elementos hay de la clase que tomaron apuntes? Elementos físicos. ¿Empezamos con qué cosa? Acuérdense. Del enfoque multisensorial, dice. O sea, con todo en general, hagamos. Con todo. Ah, bueno. Empezamos la clase. Tapitas. Bueno, yo siento que. Primero. Empezamos la clase primero con elementos visuales. Se empezó la forma oral, digamos. Elementos visuales y orales. Ah. Repetición. Repetición. Ajá. Ajá, ¿qué más? También movimiento, porque necesita levantarnos, mover las manitas y todo eso. ¿Qué más? No sé si, bueno, el elemento, las canciones. ¿Otro elemento? La respiración. ¿Hay? ¿Otro elemento hay? Papita. Ajá, y al manipulable. Ajá. Ahí. Vamos a ver. Okay. No, Natalia, ¿dijo algo? No, no dije nada. No, escuché su voz. Ok, vamos a ver. El enfoque neuro o el, la setup. Sí, Natalia, Noelia. No, que yo noté que había una asociación de la parte visual con la parte de escucha. ¿Visual con? Con la parte de escuchar. Y que iba también como en una como una secuencia progresiva, sí. Primero, primero puso una canción con por decirlo así, como con todo lo que iba a pasar en la clase. Y después fue como paso a paso, como progresando los. ¿Cuál fue ese paso a paso? ¿Pueden desgranarme cómo fue ese paso a paso? ¿Con qué se empezó? Bueno, se empezó por la oralidad. O sea, se empezó primero por hablar. Ajá. Empezó como por la imitación, porque usted decía, bueno, hola y aplaudimos. Y aquí entonces imitación, movimiento. Movimiento. Iba como en un orden, primero empezó como uno y después fue agregando el dos, uno, dos, y después uno, dos, tres. Entonces, es que no sé cómo decir. Sí. Sí, secuencia, sí. Ajá. Aquí son ustedes como observadoras que están devolviendo lo que observaron en la clase. Y ya después de eso continuamos, usted empezó como con material como más concreto, o sea, como ya con cosas, con las tapitas, con las fichas. Paletas, ¿verdad? Tú, ajá, pues. Las paletas, exacto. Ajá. Para luego. Grabando la repetición. Ajá. Ajá. Y luego ¿Para qué creen ustedes que se repetía? Para aprenderlo, ¿no? ¿Por qué? Digo yo. ¿Por qué creen que repetíamos y repetíamos y repetíamos y repetíamos? Para irlo incorporando en la memoria, no me acuerdo cuál, la de trabajo era, no, la en una de las memorias. Ya, no tenemos de trabajo. Ajá. ¿Qué más? Luego empezó como ya con la parte como un poco más de sentidos, por ejemplo, a la hora de usar la sal y todo eso, entonces ya es como el tacto, ¿verdad? La táctil. Ajá. Sí, yo hubiese querido, les pido también, que traigan chocolates y comemos. Ay, qué rico. Y también yo tengo una, bueno, no sé si es como
como observación y pregunta porque no sé si eso fue así a propósito, que la primer canción tenía como una cierta velocidad, la del puro inicio. La que puso de segunda era más despacito, ya cuando ellos ya habían visto los números. Y la última que puso ya iban todos seguidos así, y con las letras. Eso sí observé yo de las tres canciones. Buena observación. No sé si eso es si fue a propósito o... Sí, sí tiene su explicación. Sí, ah, bueno. Tiene su explicación, sí. Ajá. Okay, ¿qué más? Díganme, sigamos desgranando. Todo esto que están diciendo es buenísimo y yo lo voy a ordenar en un esquema. A ver. La asociación entre el número y su nombre escrito. Coreografía. También que no sé, bueno, yo cuando me dijo un número y yo me equivoqué a propósito, porque es que yo quería ver qué hacía, o sea, qué hacía el profesor en una situación así, porque yo estoy segura que se devolvió a decirle, es que no sé si fue como ayudarle, porque no fue ayudarle, sino que se devolvió para que la misma chiquita de esta Noelia que se equivocó, pensara de nuevo y reflexionara que ese no era, pero es como la forma en que lo hizo. Usted no le dijo, no, ese no es, sino que es que no recuerdo cómo lo hizo, pero lo hizo muy bonito. No le dijo que se equivocó. No, primero, lo que hizo fue separar, poner todos juntos y luego separar el 5 para que volviera a hacer la repetición. Y Noelia aprendió, ¿verdad? Que después de 3 va 4 y no 5. Siento que hay demasiada luz ahora y estoy como toda blanca. Sí, toda fantasmal. Ok, ¿qué más? ¿Qué más observaron? Todo esto que están diciendo es buenísimo. También el último video que traía los números, pero también traía una actividad que era parecida a las actividades que venía haciendo, pero ya no era una actividad con el profesor, sino una actividad con un tercero que estaba metido entre el video, digamos. Y ahí el profesor pausaba y entonces, como para que tal vez alguno se sentía que el video iba muy rápido, no sé, digo yo, tal vez se le ayudaba a que cuando el profesor lo pausaba y decía, bueno, contemos juntos, entonces ya después el video seguía, entonces ya tal vez eso le facilitaba más al... Les hago una pregunta, ¿cuál fue el rol del docente? Como mediador. ¿No conocimiento, impartió conocimiento el docente? Sí. Cuando me refiero a impartir conocimiento, es como que yo diga, bueno, vamos a aprender los números, saquen el cuaderno y escríbanlos. Yo iba a decir que no, pero no estaba segura. Repitan después, o sea, de mi... Lo hizo, pero no lo... Ajá, es que no sé cómo se llama eso. Porque no. Lo hizo con las actividades. Ajá. Hay una palabrita. O sea, sí, realmente usted nunca dijo, los números son tales. Usted dijo, vamos a ver videos y entonces ya como que se dio la clase, digamos, pero realmente... Vean esto, lean esta frase y deduzcan cuál es la palabra que completa. Comprenden. Puede ser comprenden, ajá. Asimilan. Ajá, ¿qué otro? Deducen. Construyen, no. Construyen, ajá, ¿qué más? Sigan. Quiero hacer así. Esas. Construyen el tema. Cortar. Ajá. Figura del docente. ¿Qué otra figura del docente? Pueden observar. Observaron. Y ahora los rectángulos deslizantes. Es que es como el que lleva la información, no la da exactamente. ¿Cómo? Como un instructor, como un guía.
Yo diría que como un animador más. Un animador. Un animador, sí, es cierto. Instruye, ¿qué más? Anima, ah, ya puso anima. Ajá. Hay una palabra importante. Media. No. Como mediador. Motiva. Media, ajá, motiva. Todo eso se vio, ¿verdad? Ajá. Sí. Ajá. Rol del estudiante. No sé cómo hacer para que no me vea tan blanca. Estudiante. Tenemos cuatro camiones monstruo. ¿Era pasivo? ¿Tenía una actividad pasiva? No. Era bastante activo. O sea, nos mantuvo en movimiento todo el rato. Y ahora, ¿cómo creen ustedes que aprendió el estudiante? Haciendo. Más. Saquen. Todo esto es lo que ustedes están observando, como observando. Relacionando. Ajá. ¿Qué más? Es que no. Repitiendo. Viendo. ¿Qué más? Repitiendo. Ah, repitiendo en vez de viendo. Bueno, sí, también viendo. Ambas, ¿eh? Sí, también repitiendo. Viendo, ajá. Escuchando. Hablando. Porque a pesar de que no hablaban, repetían, entonces es sí hablar. El sol me está encandilando. Todo esto que ustedes están poniendo acá es lo que vamos a utilizar para el marco metodológico a la hora de hacer el análisis. Esto más lo otro que ustedes hayan tomado apuntes. ¿Pero cómo? ¿El metodológico? Sí, el marco metodológico, la parte de análisis de resultados. Todo pero esto vamos ese es otro capítulo. Sí, por eso, el metodológico. Todo esto habla del metodológico. El análisis pero el metodológico es el... Perdón, es el capítulo que sigue, el de análisis. Sí, el 4. Ajá. Entonces, todo esto que estamos haciendo acá nos va a servir para interpretar las observaciones y la entrevista con doña Lía. Entonces, vamos a ir ligando con doña Lía con esta observación de clase y la teoría que ya hemos ido sacando. Ese es el análisis de resultados. Vamos a ver qué cuadra y qué no cuadra. Estrategias usadas por el docente. No sé cómo ponerle el nombre. Estrategias usadas. El equipo pirámide no puede continuar en la carrera. Tal vez. Estrategias ahora, didácticas. No son docentes. De ahí sí son como los materiales, ¿no? ¿Materiales? ¿Qué tipo de materiales usó? Videos. ¿Videos? ¿Qué más? ¿Canciones? ¿Qué más? Las fichitas y las prensas. Las papitas y prensas. ¿Y la sal? Formas de evaluar. Formas de evaluar. ¿Cómo evaluó el docente? Cuando nos preguntaba cuántos dedos tengo aquí o así. O cuando tocaba con la flauta. Y entonces uno decía cuántos eran. Preguntas, ejercicios. Muy bien. Vamos a ver. Yo les voy a explicar ahora la teoría de las etapas del aprendizaje. Cómo esto se vincula con el multisensorial. ¿Qué? Los humanos aprendemos cuando le damos relevancia. Relevante. Algo como 1, 2, 3, 4, 5 no tiene ningún sentido ni ningún valor para nosotros como seres humanos. En el momento en que le damos relevancia, estamos aprendiendo. ¿Okay? ¿Está claro ese punto? Sí. Ok. Es importante iniciar con motivación. ¿Cuál fue la motivación en mi clase? ¿O el elemento motivador?
El movimiento. La canción. La canción. La canción de Bonjour. Ese fue el detonante. ¿Qué ocurrió a nivel cerebral? Y yo las escuchaba y yo las estaba observando. ¿Qué ocurrió a nivel cerebral? Bueno, yo sinceramente, a nivel físico. Al inicio me perdí con cuando era aquí, cuando era, ¿cómo es? Ajá. Bueno, esto no me acuerdo. Ajá. Porque se parecía a este y el... ¿Y este otro? No, este y este se me parecían. Entonces, cuando iba a hacer así, quería hacer así, no sé. Pero vean ustedes que una canción tan sencilla y tan tontita creó en ustedes, ¿qué cosa? No es tontito. Emociones. Memoria. No, y la memoria. Yo estaba intentando aprendérmela. Memoria. ¿Qué más? Se segregaron. Segregación. ¿Cómo se dice la disociación cuando hacia este lado, yo no sabía si era primero con la derecha o con la izquierda? Ajá, o ajá. Con la derecha en espejo aquí o la derecha de verdad. Sí, o la derecha de verdad. Yo decía, no es esta primero. ¿Ustedes, no ya es investigado, esta? ¿Ustedes ya han investigado sobre los neurotransmisores? No, en vacaciones. ¿Qué son los neurotransmisores? Son sustancias. Son sustancias que secreta el cerebro. Y que no, lo relacionamos con los sentimientos, emociones. ¿Okay? Uh-huh. Hay neurotransmisores positivos y hay neurotransmisores un poco negativos. Por ejemplo, la oxitocina, ¿verdad? Cuando abrazamos. La dopamina se da cuando, cuando nos reímos. Por ejemplo, cuando nos reímos mucho, dopamina. La serotonina es como cuando comemos como chocolate y eso es, ¿verdad? La serotonina es pasajera, la dopamina perdura. Y tenemos otro neurotransmisor importantísimo que es la adrenalina, ¿verdad? Que es como más. Y hay neurotransmisores negativos como el cortisol. Por ejemplo, el cortisol es el estrés. Cuando hay estrés, el cerebro secreta cortisol, entonces es estar en ese estado de alerta. Necesitamos que nuestros estudiantes lleguen a la clase y lleguen a la clase de forma ejecutiva. ¿Qué significa de forma ejecutiva? Con las ganas de aprender del cerebro funcionando. El contrario sería hiperactivo. ¿Qué significaría hiperactivo? O hipersensible. O sea, que más bien el chico está demasiado sensible, hipersensible, más bien es hipersensible. Hipersensible. Y el contrario es el hiposensible. ¿Qué es la diferencia entre hipersensible e hiposensible? Que uno es muy, muy, mucho y el... No sé. Y el otro es bajo. Entonces, tenemos el funcionamiento ejecutivo, hipersensible. El estudiante está alerta, cualquier cosa lo distrae. O sea, está como en todo, pero no está en nada. Y el hiposensible, más bien el estudiante está desmotivado, con pereza. Entonces, siempre tenemos que iniciar la clase con algo que nos motive. ¿Qué podemos usar para motivarnos? Un gancho o algo que nos va a despertar, que nos va a mover, algo que llame la atención, algo que nos llame la atención, algo que despierte la curiosidad. Y en este caso, la canción de Bonjour fue esto que nos motivó. Así siempre tenemos que empezar una clase neuro. Este es el paso número uno. La motivación. Algo llamativo y algo que despierte la curiosidad.
algo que atraiga, que atrape la atención. Y una vez que tengo la atención del estudiante, ¿con qué? También hemos aprendido lo importante que es tratar a los demás con respeto. Entro. Ya, una vez que cantamos el bonjour, ¿qué hicimos? Puse el video de la canción de los números, de lo que iba a tratar la clase. Pero no les un digo. Gancho, usé un gancho inclusor para introducir el tema. Eso era el video de la canción, ahora la canción de los números. Y una vez que tengo el gancho inclusor, ¿qué está ocurriendo? Empieza la primera etapa. Le llamamos la codificación. ¿Qué es la codificación? No me acuerdo. Cuando yo digo codificar, ¿qué es codificar? Es darle sentido. ¿No? Natalia. Descifrar el mensaje. Ajá. Darle sentido relevante al contenido descifrando. Mensaje. Tengo aquí un error. Descifrando. Descifrando el mensaje. ¿Qué estamos usando? La memoria sensorial. La memoria de trabajo. Estamos usándola. ¿Por qué la sensorial? Porque estamos usando, ¿qué cosa? Los sentidos, el movimiento. Estamos cantando, íbamos moviendo los dedos. La escucha, estamos viendo el video, los colores. ¿Verdad? Y memoria de trabajo, ¿por qué? Porque estamos repitiendo, estamos jugando con las palabras, estamos asociando un sonido a un gesto. Eso es lo que llamamos codificar. Cuando le damos relevancia al contenido y se vuelve llamativo. Ahora, vamos acá con el enfoque multisensorial. Empezamos siempre el cuerpo. ¿Qué hicimos con el cuerpo? Aparte de ver el video, cantar y contar. Nos levantamos, hicimos ejercicios y... ejercicios. Ahí está. Ejercicios. Usamos el cuerpo. Entonces, en el nivel multisensorial, en el enfoque multisensorial, vamos a iniciar siempre con el cuerpo. Siempre con el cuerpo. Movimiento, colores, sonidos, gestos. Vamos a pasar ahora a la segunda etapa. La segunda etapa es lo que llamamos almacenamiento. ¿Qué es el almacenamiento? Yo digo almacenar. ¿Qué es almacenar? Guardar la información. Guardamos la información. Guardando la información. Ahora, ¿qué utilizamos para guardar la información? Vamos. Ajá, respiración. Ajá, la respiración. Voy a anotarla aquí. Ahí está. Guardamos la información. ¿Por medio de qué? De las memorias. Uh-huh. Usamos la memoria sensorial, usamos la memoria de trabajo, ¿y hacia dónde nos dirigíamos? Hacia la memoria a largo plazo. Lo que estoy captando con los sentidos, lo pongo a funcionar en la memoria de trabajo, ¿y qué hago? Lo almaceno.
lo almaceno, lo guardo. Ahora, volvamos al enfoque multisensorial. ¿Qué utilizamos después de haber usado el cuerpo? Los, cuando metíamos las fichitas en los, en los... Usamos material concreto. ¿Qué es material concreto? Fichas, pinzas, letras. Concreto. ¿Por qué es multisensorial? Porque estamos usando ¿qué cosas? El tacto. Vista. Qué bonita. La flauta. Yo le iba a decir. No. El sonido. Bueno, es que no sé si eso tiene que ver con esto o estoy. Estoy en otras. Dígalo, dígalo, el rato sirve. Cuando. No. Es que no sé, si se llama así, la motora fina, cuando agarran las fichitas para echarlas en los cositos, en el cartón este. La motora fina. Uh-huh. Ahora, pasamos a la tercera etapa. Le llamamos recuperación. ¿Qué es la recuperación? ¿Qué le suena la palabra recuperación? El repaso. Cuando comienza a repetir. ¡Qué bonito el plato! No, acá en almacenamiento es donde estábamos repitiendo. Repitiendo. O sea, para almacenar repetíamos y contábamos y contábamos y contábamos una y otra y otra y otra y otra vez. ¿Qué era la recuperación? ¿A qué le suena la palabra recuperar? Cuando usted tiene que hacer como uso de la memoria, lo que aprendió para ponerlo en práctica. Evaluación. No. Uso de la información guardada para aplicarla. Como por ejemplo, cuando ya nosotros habíamos visto los números, entonces ya luego César nos decía, contemos con los deditos o... ¿Cómo se decía esto? Entonces, esa era la recuperación, la etapa de recuperación. Exacto. Ahí están las etapas de recuperación. Cuando ustedes tenían que demostrar que habían aprendido. Vea que después, en esa etapa, ya no era tanto como repetición. La primera sí era como repetición, almacenamiento. Ya luego, en la parte de recuperación, hacíamos diferentes. Uno hacía 5, otro hacía 6, otro hacía 7. Ajá. ¿Qué tipo de material usábamos? Vamos aquí a multisensorial. ¿Qué tipo de material usábamos? Usábamos material semiconcreto. Material semiconcreto. Esto es material semiconcreto. Cuando ya hay letras. Cuando ya hay grafías. Esa es la diferencia entre el material concreto. El material concreto son cosas que puedo manipular. ¿Verdad? Y el material semiconcreto son cosas que yo puedo manipular, pero ya tiene información. Okay. Si me hubiese dicho material semiconcreto, no sé, a mí se me pensaría como en algo semiconcreto al tacto, ¿no? Como lo que dijo. Material manipulable. Con datos. Uh-huh. ¿Qué hacemos con esto? Hicimos juegos. Ejercicios de memoria, de asociación. Digamos, el retón que usted hizo y eso, que están como material semiconcreto, ¿cómo podemos catalogar entonces las fotocopias y todo ese tipo de material? Ahí vamos. No se me adelante. Hasta el final. Es igual, en la etapa de recuperación. Una vez que la persona estudiante ya toca al oral y utilizando material semiconcreto, ya puede pasar a otro. Más prácticas, más recuperación.
pero ahora desde el escrito. Vean que hasta este momento, en la, digamos, llamémosle recuperación punto 2, porque esta es como la recuperación punto 1, usando material semiconcreto. En esta parte de la recuperación ya empezamos a introducir el escrito. ¿Qué usé para el material escrito primero, antes que todo? La sal. La sal, trazos. Ay. ¿Qué más? Pizarra, ¿verdad? Juegos, pero ya incluían el elemento del escrito. Pasamos al cuaderno, ¿verdad? Uh-huh. Ajá. ¿Y luego qué pasamos después del cuaderno? ¿Qué hicimos? Copias. ¿Y por último qué usamos? El libro. En el multisensorial, esto se le llama material gráfico. Ah, ok, material gráfico. Videos de repaso, como el de contemos cuántas mariquitas, contemos cuántas tortugas. Estos son videos de repaso. Y esto le llamamos material gráfico. Entonces, vean que se nos va haciendo como una espiral. ¿Tiene sentido todo? ¿Qué es en el multisensorial? El material gráfico es el de recuperación. El multisensorial va a estar en todo el proceso, Noelia. Siempre. Por ejemplo, en la etapa de codificación, la parte multisensorial la vamos a usar por medio del cuerpo. En la etapa de almacenamiento, vamos a usar en el material concreto. Ve, aquí sería lo multisensorial. Recordemos que es el uso de los sentidos. Como decía doña Lía, ¿recuerdan en la entrevista que lo multisensorial son todas las vías posibles? ¿Recuerdan? Lo multisensorial son todas las vías posibles. Voy a anotarlo por acá. Uh-huh. Sí, me acuerdo. Yo lo escribí ayer. Multisensorial. Son todas las vías posibles para que la información almacene en la memoria de largo plazo. La idea de multisensorial. Y aquí estamos usando el cuerpo, material concreto, material semiconcreto. Y hasta ahorita estamos empleando el material gráfico. ¿Qué es lo que ocurre en el sistema tradicional? Que no existe, o sea, en una clase magistral del sistema tradicional, no existe esta etapa de motivación, no existe esta parte de la serotonina, de la dopamina, de la oxitocina, de la adrenalina, todo eso se lo comen. No existe el gancho inclusor para introducir el tema, no hay una etapa de codificación. De una vez se entra, ¿qué cosa? Almacenar y recuperar. César, esta clase era, ¿para qué nivel es? Se puede usar con preescolar, bueno, excepto las partes de escritura, ¿verdad? Ya escrituras para segundo grado. Se puede abordar desde preescolar, incluso secundaria. O sea, es que el tema de los números se ve todos los años. Sí. Ok. Decía, en el sistema tradicional no se codifica. De una vez entra a almacenar, tome, memorice. Y no hacemos la parte de cuerpo, de material concreto y de semiconcreto. No, es de una vez cuaderno y libro y fotocopias. ¿Cierto o mentira? Cierto. Me ha apagado el micrófono, Nati. Cierto. Natalia, el micrófono. Está apagado. Siempre se me olvida, ya. No, que es cierto, se pasa siempre del almacenamiento, luego ya a la práctica, o sea, como hay un gran chanquito así que se salta. Ajá. Entonces, ¿por qué es que la gente no aprende? Deduzcan ustedes, ¿por qué la gente no aprende? Porque no quiere, no mentir. Porque no hay un gancho motivante para, bueno. No, por muchas razones. Primero, también eso, o sea, al haber un gancho motivante, usted va a que, como dice César, segregar hormonas. Y eso le va a ayudar a usted. Neurotransmisores. Los neurotransmisores le van a ayudar al proceso. Luego,
usted crea un proceso de decodificación que le va a ayudar a entender cómo en sí la, como decía doña Lía, el código era. Ah, el código. El código. Entonces, si usted entiende el código, entiende lo que es, ya le va a ser más fácil poder comprender. Y si usted comprende, memoriza. Usted, lo que sucede con el sistema de educación actual es que uno memoriza, pero no para comprender. Uno memoriza solo para guardarlo por un momento, escupirlo y luego se lo olvidó. Recuerden, chicas, que la memoria sensorial, por aquí lo apunté, la memoria sensorial dura segundos. O sea, lo que entró por su vista, lo que usted escuchó, lo que olió, lo que sintió, dura segundos. La memoria de trabajo dura unas cuantas horas, 6 a 8 horas, la memoria de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando yo tengo un examen escrito, en la noche anterior, lo que yo hago es almacenar. Entonces se me queda la memoria de trabajo, llego al examen, devuelvo la información. ¿Recuerdan la expresión que doña Lía dijo? De engullir. Y luego yo le dije, y luego yo la vomito. Engullo. No, es lo escupo, dijo, no dijo vomito. Ajá. Engullo y escupo, engullo y escupo. Y eso es la educación tradicional. Como dice Natalia, no memorizamos para analizar, para comprender, sino para guardar en un momento. Yo hacía eso en el colegio. Yo me acuerdo que yo me acostaba tempranísimo, como a las 6 de la tarde, para levantarme como a las 3 de la mañana para estudiar y hacer el examen a las 7. Ajá. Entonces les hago otra pregunta. ¿Hay aprendizaje significativo? No. Significativo. ¿Hay aprendizaje significativo? Por supuesto que no. De no ser que usted le dé un significado a eso. Pero yo le digo, recétenme así los elementos de la tabla periódica. ¿Lo recuerdan? Tal vez uno que otro. O de oxígeno, H de hidrógeno. Tal vez, ¿verdad? Que uno ahí lo recuerda, uno los usa cotidianamente. ¿Recuerdan el teorema de Pitágoras? No. ¿Recuerdan cómo sacar una función logarítmica? No. ¿Recuerdan cuál fue el motivo de la colonización en África? ¿Dividieron el continente? No. ¿Recuerdan el proceso de duplicación del ARN y de creación de proteínas? No. Lo que hacíamos era tragar, engullir. Me siento avergonzada de mi educación. Por eso. Entonces ahí es donde la pregunta, ahí es donde entra lo que doña Lía nos decía. ¿Qué es educar? ¿Qué es educar? ¿Se acuerdan que doña Lía nos preguntó? Es educar, transmitir conocimiento, eso no es educar, eso no es educar, transmitir conocimiento no es educar, educar es formar a un ser humano, a un individuo capaz de poder desarrollar habilidades para enfrentarse a su mundo, y ese es el rol del educador, facilitarle esas herramientas o facilitar que la persona desarrolle esas herramientas, esas habilidades para enfrentarse al mundo. O sea, imagínense que si nosotros tuviéramos una buena formación de matemáticas, todo el mundo pasaría los exámenes de la U. Claro. Claro. ¿Qué será lo que hacen en China? ¿En China aplicarán esto? No sé, tendríamos que investigarlo. Ahora, para ir ya cerrando el tema, hay una aferencia de la información a partir de aquí. Aferencia de la información. ¿Qué es la aferencia de la información? Es prácticamente lo que Natalia ha estado investigando de la expectante y especulante. Ah, especulante, la expectante y la dependiente. ¿Qué es la expectante? ¿Cuál es la información? Viene, sí. Viene. Pero esa es, la expectante es como más, por decirlo así, viene más de los genes, o sea, usted está programado genéticamente para ciertas acciones. Entonces, todo lo que llega, por ejemplo, visual o sensorial, eso es. Y luego está la dependiente, que esa depende de experiencia que usted tenga. Ajá, entonces, la aferencia es cómo entra la información. ¿Por qué vías va a entrar la información?
por la vista, por el olfato, por el gusto, por el tacto, por el oído. Durante la etapa de almacenamiento y de recuperación, lo que vamos a estar haciendo es un procesamiento de la información. Se le puede decir mantenimiento de la información. Y al final vamos a tener una eferencia de la información. Es lo que Natalia está hablando de la otra forma. Natalia, ¿cómo era? La dependiente. Y la dependiente. Expectante es la primera. Y la dependiente tiene que... Explícalo. Sí, que es dependiente de las experiencias que uno tenga. Conforme más experiencias usted vaya haciendo en un tema determinado, mejor como procesamiento la información va a tener usted. Mejor voy a sacar, procesar la información. Vean cómo estamos amarrando nuestro marco teórico. ¿Vieron? ¿Se cumple el marco teórico que estamos investigando? ¿De la clase? ¿Qué me dicen? Sí, porque estudiamos los tipos de memoria y ahí sí tenemos la parte toda sensorial, todos esos tipos de memoria. Ahora, con lo que habla usted de diferencia de la información, diferencia de la información tiene que ver con la experiencia expectante y dependiente. Ajá. Y eso tiene que ver con la plasticidad del cerebro. Tiene que ver con la plasticidad del cerebro, exacto. Metamos aquí este apartado, cerebro. A ver, Noelia, Diana, ¿cuál es la teoría del cerebro triuno? ¿Qué es lo que me dice la teoría del cerebro triuno? La verdad, César, te quedó mal. Cerebro triuno, tienen que buscarlo, chicas, porque esto es fundamental. El cerebro triuno es una teoría de MacLean. Él lo que dice es que tenemos tres cerebros. Son tres cerebros. Tenemos un cerebro reptiliano. Tenemos un cerebro mamífero. Eso me acuerdo, pero de filosofía. Ajá. Y tenemos un cerebro humano. O un cerebro humano. ¿Qué es el cerebro reptiliano? Es lo que llamamos el tallo. El tallo, el cerebelo, la raíz de la médula, aquí. ¿Qué es lo que controla? Controla los signos vitales. Uh-huh. Cosas involuntarias. Como lo físico, digamos. Como comer, sudar, respirar, orinar. Esas cosas que usted no dice, uy, voy a hacer orines. Y lo hace. No, eso es involuntario. Voy a secretar saliva mientras como, y usted lo piensa y lo procesa. No, eso es involuntario. Voy a parpadear 4 veces. No, eso es involuntario. ¿Okay? Ese es el cerebro reptiliano. Es el cerebro mamífero o límbico, se le puede llamar límbico. ¿Por qué? Porque es donde está el hipotálamo, la hipófisis. ¿Y qué es lo que hacen estas glandulitas? Secretar neurotransmisores. Y los neurotransmisores me dan qué cosas: sentimientos, emociones, miedo, alegría, temor. Ya voy, mi amor. Hay una guerra por dominar el cerebro entre el reptiliano y el mamífero. Ellos dos se alían para dominar el cerebro. Entonces, la gente que es visceral, la gente que es impulsiva, no sé, como que llega y le chocan el carro, ¡bah, bah, bah!, y gritan malas palabras y salen, es gente cuyo cerebro dominante es el mamífero y el reptiliano. Si ustedes ven los animales son reptilianos y algunos son mamíferos. Un perro no razona, un perro va y ataca, ¿cierto o mentira? Uh-huh. Ajá, pero un perro tiene sentimientos, tiene emociones, crea afecto, crea vínculos, ¿cierto o mentira? Cierto. Un perro, un gato, una vaca, una jirafa, un elefante, ¿por qué? Porque son mamíferos, tienen un sistema límbico, mientras que un animal menos evolucionado como un pez, una lagartija, un cocodrilo, sí lo tienen, pero no tienen tan desarrollado esto, ¿por qué? Porque ellos viven por instinto. Este es instintivo.
Entonces, vean, todo esto tienen que ponerlo en el marco conceptual. No es mexicana. Esa es la parte que falta. Emocional. Este cerebro es emocional. Este otro es instintivo. Ahora, el cerebro humano se le llama neocórtex. Todos los animales tienen neocórtex, ¿verdad? No es que solo es un cerebrito chiquitito, no. Es que el humano desarrolló el neocórtex, que es esa forma redondita y rugosa que tiene el cerebro. Eso es lo que llamamos el neocórtex. Todos los mamíferos tienen neocórtex, las aves tienen neocórtex, los reptiles tienen neocórtex, pero son subdesarrollados, o sea, en tamaños pequeñitos. ¿Qué es lo que sucede en el neocórtex? Se da toda la parte ejecutiva. ¿Qué es lo ejecutivo? Las funciones ejecutivas. Noelia, explíquenos qué son funciones ejecutivas. Ay, no me acuerdo. Espérense, ya le digo. La memoria de trabajo. Ajá, así tenemos, por ejemplo, memoria de trabajo. Ay, Dios mío. ¿Qué otra hay? Lo dije sin querer. Planificación. Ya no, lo está viendo, ¿verdad? También yo sé. Planificación, memoria de trabajo. Yo vi. ¿Qué otra hay? Ay, Dios mío. Organización. Prever. Prevención. No sé qué más hay ahí. O sea, pueden buscarlas, búsquenlas. No, esto no, esto en el teléfono. Pla, pla, pla. Son un montón de funciones ejecutivas. Tenemos tantas funciones. Tenemos, por ejemplo, el control inhibitorio. Es que a mí ejecutivo me suena a trabajo. Entiende, pero trabajo es la capacidad de estar ahí haciendo lo mismo todos los días en una oficina sin hacer nada, o sea, no sin hacer nada, pero solo eso mismo y ya. ¿Qué otra actividad? ¿Qué otra nos funciona como función ejecutiva? Capacidad que tenemos para planificar, para razonar, es todo esto que nos hace humanos. Lo que nos hace humanos, a diferencia de un perro. Un perro no se pone a calcular en cuánto tiene que partir las croquetas para que sus cachorritos coman, no. Yo veo que mi perro, cuando tuvo los cachorritos, ella se comía todo. ¿A ella qué le importaban los cachorritos? Porque ella no podía razonar. Un perro, un gato no tienen control inhibitorio, ellos atacan. Amenazados, ladran. No todos. yo le puedo decir no todos los gatos son iguales. Entonces, para volver ya, para ir atando esta teoría del cerebro tribuno con la deferencia, el mantenimiento y todo esto, somos capaces de ir a la memoria a largo plazo y traerla a la memoria de trabajo cuando en realidad tenemos un buen control de nuestras funciones ejecutivas. Porque vean que todo este tipo de actividades que yo les ofrecí por medio de lo multisensorial permite que usted tome decisiones. Ah, bueno, aquí había otra, toma de decisiones. Que ustedes planifiquen, que organicen, que razonen. El método o las neurociencias aplicadas a la educación y guiándonos con el enfoque multisensorial nos permiten desarrollar las funciones ejecutivas. Este es otro tema que tiene que ir también con ustedes, Noelia. Las funciones ejecutivas, para que busquen un par de artículos sobre esto. Entonces, para ir concluyendo, vamos a tener entonces una transferencia del conocimiento. ¿Qué es transferir? ¿Qué es transferir? Dar. Ajá, dar. ¿Qué más? Aplicar. Producir. ¿En qué momento de mi clase hicimos transferencia del conocimiento? ¿Con los videos? Más o menos, porque la transferencia tiene que ver con la cotidianidad. Entonces, con la repetición de los números. No, piense. ¿Cuáles ejercicios hicimos que estaban aplicables para la solución de un conflicto? El asocie. De un conflicto en la vida real.
en la vida real, en la vida cotidiana. ¿Cuándo comía frutas? Puede ser, ajá. Cuando John el bicho comía frutas, ajá. Cuando yo les hice preguntas, ¿qué tipo de preguntas al final? ¿Cuántos dedos? ¿Cuántos pisos tenía el edificio? Que ¿cuántos estaba? Dedos? ¿Cuántos pisos? ¿Cuántas frutas? Esas son cosas de la vida real. Ahí estamos transfiriendo el conocimiento a cosas de la vida real. Y vean entonces que lo que queremos es esto. Una transferencia del conocimiento. Que podamos transferirlo a la cotidianidad y no se quede como información guardada en el cerebro. ¿Seguía la clase este tipo de estructura? ¿Qué me dicen ustedes? Sí. Sí. Son métodos activos. Quiero arepas. Métodos activos. ¿Por qué métodos activos? Era en el plan accional. Cuando lo habíamos visto con el profe Alfonso. ¿Cuáles eran las etapas del plan accional? Sensibilización. Uy, ¿cuándo vieron eso? Metodología. Yo de eso no me acuerdo, César. Sensibilización. Conceptualización. Sí. Ajá. ¿Cuál seguía? Ya. Sistematización. Yo recuerdo que eso no lo entendí nunca. Y producción. Y producción. Ahora, ustedes pónganse a pensar. El plan accional, sensibilizar, conceptualizar, sistematizar y producir. César, ¿usted no me va a pasar esa hojita que está escribiendo ahí? Por supuesto, yo se los voy a pasar. Eso era con lo que hacíamos las clases, los planeamientos. El currículum, sí, por eso. Ajá. Sí. Entonces, vea lo que decía doña Lía. Ustedes, los profesores de lenguas, tienen todos los recursos, pero no saben que los tienen. Ajá. De hecho. ¿Dónde se está sensibilizando? Con el gancho inclusor. Uh-huh. ¿Verdad? Que uno usa un documento auténtico. Un video. Ay, póngale sensibilización, ponga entre paréntesis dos. Sí, los de IKEA. Ajá, documento. Me queda lo que sea. No, póngale número dos del que sigue, más fácil. Ah, ok. Ok, dos. Ajá, ¿dónde estamos conceptualizando? Ay, César, yo eso no me acuerdo. Voy a empezar a abrir. Codificación. Pero estamos conceptualizando. Cuando le damos un sentido relevante a la información. Y estamos creando con no sé, yo no. ¿Qué hacemos? Estamos organizamos la información. Podemos usar, acá voy a meter otro subpunto. Podemos usar lo que son los organizadores visuales. ¿Se acuerda que era un organizador visual en la clase de Alfonso, de metodología? Yo no vi eso con él. No sé. Hablas, mapas conceptuales, conceptuales. Ah, no, eran no sé nada. El referencial. ¿Se acuerdan? El referencial. Le tableau referencial. ¿Recuerdan el tableau referencial que uno le tenía que dar a los chiquillos para que lo pongan en el cuaderno? ¿Lo recuerdan? El resumen. Pero ese es otro gato. Recapitulativo. Ajá, recapitulativo. Pero eso no lo, eso al puro final, al final de todo. No era al final, era después de sensibilizar. Después de sensibilizar. Aquí lo que hacíamos era deducir. Pero eso es como un material para que ellos, como un tipo de resumen, ¿no? Para que repasen, ajá. Acuérdense, chicas, que en la codificación o en lo que llamamos acá como conceptualización, es deducir las reglas, deducir la fórmula, deducir la secuencia. Eso es lo que estamos haciendo. Es lo que se le llama el método inductivo. ¿Por qué? Porque el estudiante deduce. Y una vez que se deduce, se organiza. Sí,
chiquillos, bien. Perdón, ¿cuánto nos hace falta? Unos 5 o 6 minutos, ya casi terminamos. Minutos, Natalia. Ya casi terminamos. César, pero ¿cuándo le hacemos la entrevista a César? Ya, esta es mi entrevista. Esta es mi entrevista. Santísima. Bueno, yo, sí, ya usted lo escribió todo, gracias. Esta es mi entrevista. No, esta pero es mi entrevista, sí. No, pero di las otras preguntas. Ok, bueno, entonces espérate, déjenme terminar de explicar lo de sistematización y producción. De hecho, hay como 4 preguntas o 2, no sé, que no son necesarias de hacer porque las repitieron. Ok. Vamos acá, sistematizar. ¿Dónde estamos sistematizando, chicas? En estas etapas neuro. ¿Dónde se está sistematizando? Véanlo. No sé. En el almacenamiento y en recuperación. ¿Por qué en ambas? Porque en una estamos guardando y en la otra estamos recuperando. Ajá. ¿Y cuál era el último? Y producción, vamos a ver acá, aquí sería en alma, almacenar y recuperar. Y la producción sería la última parte de transferir. Era cuando desarrollábamos las competencias de oral y escrita. Ok, yo lo o sea, es cuando ya el alumno lo transfiere a su cotidiano. Pero ustedes tienen eso diferente, yo vi eso de otra forma. ¿Cómo es, Noelia? No, que no sé, yo siento que yo lo veo distinto. ¿En serio? Sí. Yo lo recuerdo así, tal cual. Así lo había explicado. O sea, yo le voy a pasar un documento con dizque todas las etapas. Tal vez es lo mismo. Aquí estamos dejando de lado muchas cosas, como por ejemplo el análisis global, el análisis detallado. Diana me decía que no entendía lo que yo le decía, porque es que yo siento que es diferente. No, es el mismo método. Yo no entendí. Es el mismo método. Son los mismos principios, solo que tienen otro nombre en el plan accional. Son los mismos principios, pero tienen otro nombre. Desde el enfoque neuro y multisensorial, a esto le llamamos codificar, almacenar, recuperar y transferir. Estos 4 corresponden a la sensibilización, a la conceptualización, a la sistematización y la producción. Esto es lo que nosotros metemos en el planeamiento. Pero desde el enfoque teórico, neuro, tienen otros nombres, codificar. Sí, hablando porque el planeamiento que hacían ustedes, bueno, lo que me contó Diana. De hecho, yo ahí tengo el planeamiento. Eran como 8 páginas, una cosa así. Sí, eran gigantes. Sí, están todas estas etapas. El planeamiento que nosotros nos enseñó Alfonso era una página con un cuadrito y solo había, o sea, nosotros hacíamos como 2 cuadritos nada más. Pero era como el que usábamos con la profesora, ¿cómo se llamaba? Fabiola. Ajá, Fabiola. Era parecido, como sí, era parecido. Es que sí, porque de hecho yo, por eso estaba totalmente perdida, porque pero como 8 páginas, ¿de qué me está hablando? Yo no sé, o sea, hay cosas que ustedes hablan que para mí son diferentes. O sea, claro, eso podríamos, Noelia, después definirlo. Definirlo porque yo tengo entendido que así es el plan accional y responde perfectamente al plan neuro. O sea, uno usa un documento auténtico. Y a partir del documento auténtico, uno analiza, ¿se acuerda? Está apagado, Natalia. César, déjenme compartir pantalla. En el plan accional hay diferentes etapas, como sensibilización. Ajá. ¿Cuál era? Conceptualización. Conceptualización, luego automatización. Ajá, o sistematización, es lo mismo. Ajá. Y la última es producción. No sé. Ese es el que yo me acuerdo. Ese sí me suena que es lo mismo, pero es que en lo demás no sé, yo siento que yo vi otras cosas. ¿Y lo vio con este viejillo, con Alfie? Uh-huh. Oh. No, sí, Natalia, vieras qué diferente esto, la verdad.
Sí, yo le pasé todo a Diana y Diana se quedó así. Okay, como... chicas, tal vez sabe qué puede ser, que ustedes llevaron metodología en modo pandémico y el profe se centró solo en enseñarles cómo hacer GTA. Sí, yo creo que, bueno, no sé, es que fue Noelia la que llevó metodología, yo lo llevé, yo no lo volví a llevar, pero qué complejo. Pero porque vea que Natalia y yo coincidimos con los puntos. O sea, y de hecho, como yo lo llevé con usted, César, yo me acuerdo de las etapas, pero vea, le voy a mandar como nosotros lo hacíamos aquí a Noelia para que ella lo vea. Ok, veamos a ver, ¿qué preguntas? Después vemos eso, hagamos... Terminemos las preguntas para ver qué se nos escapa. Sí. Dice, ¿qué adaptaciones se deberían hacer para implementar el enfoque multisensorial en adultos? Bueno, es lo mismo, es el mismo principio. Todos los seres humanos aprendemos igual, ¿verdad? Ya yo les expliqué cómo es que aprendemos. Sí, pero es que yo siento, por ejemplo, aquí ya voy a ser como un poco el abogado del diablo. Ajá. Cuando trabajamos con chiquitos, podemos jugar más como con ese de repetición que aquí y allá, pero si lo hacemos con un adulto, el adulto se va a cansar más rápido. Vea, Natalia, este mismo taller que yo les di a ustedes, ya yo lo ofrecí en la escuela y se lo di en francés a adultos, a personas adultas, y lo disfrutaron. Ellos decían, es como volver a ser niño, es como disfrutarlo. Sí, sí. ¿Qué eso significa? Sí es volver, pero por ejemplo, cuando tenés que abarcar contenidos que te dicen, por ejemplo, en un instituto de idiomas, tenés que abarcar esto en una semana, en la siguiente semana hacer esto, sí, a veces okay. Ya estamos hablando ahí. Tiempo. Estamos hablando ahí de otro contexto, ¿verdad? Porque ya responde a intereses institucionales. Ajá, pero exactamente, o sea, ¿cómo podemos jugar con las dos, por decirlo así? Natalia, porque la magia... Aquí hay otra pregunta. Sigue, parece que... Aquí sí, ¿considera usted que el implementar este enfoque se avanza más rápido en los contenidos o por lo contrario va a ser un enfoque que si bien te va a dar buenos resultados, te va a hacer sí. Ir más lento? Sí, por supuesto, uno va a ir más lento. Ok, eso es lo que hay que... Esa es la desventaja, ¿verdad? Se va más lento, pero usted asegura que el estudiante va a aprender bien. Ahora, para responderle, ¿qué adaptaciones debo hacer para implementar el enfoque en adultos? La magia está en usted, Natalia. Ajá, eso sí. Usted trabaja en su planeamiento esto de tal forma que ellos puedan sentir la experiencia multisensorial y que no se les olvide, y que no sea solo almacenar y recuperar, no, sino que este paso de motivación, codificación, almacenar, recuperar y puedan transferir. Uh-huh. Ajá. Ok, la tercera dice, ¿sigue alguna guía, patrón o machote para planear sus clases con base a este enfoque? Sí. Esta creo que ya la respondió ahí con lo que... Ya la respondí, ajá. Así como estuvimos desgranándolo, así es como se... Uh-huh. Ajá. Ahora dice, Diana, ¿qué diferencia ha visto entre los alumnos que utilizan métodos tradicionales al enfoque multisensorial? Bueno, ya lo discutimos, ¿verdad? Que uno nada más aprendía para... Bueno, memorizaba, no aprendía. No había un aprendizaje significativo cuando usted nada más llega, explica la regla, practique y vámonos al examen. Ahí sí hay una diferencia sustancial, yo lo he notado. Y yo he trabajado en dos sistemas donde el era todo academicista y el eje era el contenido y no tanto la experiencia de aprendizaje significativo. ¿Verdad? En el Colegio Internacional Canadiense yo puedo decir que hay una diferencia enorme respecto a aplicar una clase tradicional y aplicar ahora una clase con principios neuro. Dice la 4, ¿el enfoque multisensorial hace que los estudiantes con necesidades espaciales aprendan mejor o ha sido todo lo contrario? Bueno, aquí hay otro punto importantísimo. Existen dos tipos de mentes. Pensamiento. Está el pensamiento lógico-secuencial, que es la persona que es capaz de deducir a la primera. Deduce la regla a la primera e inmediatamente. Y está la persona que es visoespacial. Necesita pasar por toda una serie de procesos para poder comprender, asimilar y poner en práctica las reglas, la gramática, las fórmulas, los principios. Entonces, el método multisensorial nos permite incluir, es inclusivo, porque incluye los diferentes estilos de aprendizaje. Vea que hicimos cosas auditivas, cantamos, escuchamos, hicimos cosas de tacto, ¿verdad? La sal, manipular paletas,
para el que aprende visualmente, usamos tarjetas, fichas, que me permiten manipular. Voy, Noelia, para no cortar la idea. Y también el que es kinestésico aprende haciendo. Entonces, no estamos dejando de lado los estilos de aprendizaje. Uno. Número dos, para las personas que tienen adecuaciones curriculares, esto les va a ayudar un montón. Si el chico tiene hiperactividad, esto le va a ayudar a controlar la ansiedad y desarrollar las funciones ejecutivas que tal vez biológicamente tiene bloqueadas. Entonces, por supuesto que sí hay un aprendizaje evidente. Noelia, me iba a preguntar algo. No, que la entrevista es, se supone como que usted es la profesora de octavo, entonces que respondiera como si fuera con sus alumnos. Vamos a tener que grabarlo en otro video aparte. No, aquí está grabado. Este video yo lo voy a subir ahorita al YouTube y se los mando y ustedes ahí ya. Pero pregunta, ¿estos videos hay que ponerlos en los anexos? No se ponen. No, lo que se agrega es la transcripción. Ya yo casi termino la transcripción con doña Lía, me falta. Tal vez Natalia y Diana pueden hacer la transcripción de esto, desde que yo empecé a explicar todas las etapas. No la clase, no transcriban la clase, sino donde yo empiezo a transcribir las etapas, todo el documento Word. Pueden hacer esa tarea. El que usted nos va a pasar, o sea, prácticamente. El que yo les paso, entonces van rellenando, van completando. Pasemos con las. Hay que hacer una transcripción como, o sea, de esta entrevista que le estamos haciendo. Sí, pero con el nombre. ¿Por qué mejor no dejamos la entrevista para otro día? No, aquí estamos ya respondiéndola, ya estamos terminando, dice, el enfoque. Sí, nada más hace un paréntesis, cuando yo le dije, César, recuerde que. Esas cosas se borran. Paréntesis, y cierro paréntesis cuando sigue respondiendo la pregunta que viene. Dice la 5, ¿ha sido fácil en tu profesión aplicar este enfoque? ¿Dónde aprendió sobre el enfoque multisensorial y la aplicación de la neurociencia? No es fácil porque hay que deconstruir, como decía doña Lía en la entrevista, hay que deconstruir el concepto de educación, el concepto de aprendizaje. Hay que deconstruir el rol del docente y el rol del estudiante. Una vez que usted logra vencer esas 4 barreras, usted puede fácilmente aplicar el método. Si para mí enseñar es transmitir conocimiento, si para mí aprender es memorizar, si para mí el docente es el que alumbra, ilumina, y para mí el estudiante es el que recibe la información, yo estoy frito. No voy a poder aplicar nunca esto, porque tengo que deconstruir eso. Entonces es una cuestión ya más como de filosofía y de fe. Su fe como profesor. Profesora es alguien que profesa fe en algo. Entonces mi fe, por así decirlo, está puesta en esto porque yo creo en esto. Entonces tuve que pasar por un proceso de construcción para poder creer en esto. Ahora, ¿dónde aprendí el enfoque? Bueno, lo aprendí en el Colegio Internacional Canadiense, ¿verdad? En las etapas de formación con la directora académica doña Lian Chia. Ahora la otra pregunta, ¿puede contarnos cuáles son los beneficios? Bueno, ya yo les he hablado de esto, ¿verdad? Esta pregunta ya hemos hablado. Se da un aprendizaje significativo. Díganlo otra vez. Sí, se da un aprendizaje significativo, hay una experiencia real del aprendizaje, de verdad que la persona entiende, comprende, analiza y puede poner en práctica. Se desarrolla el espíritu crítico, puede aprender del error, ¿verdad? Mi papel va a ser como de guía. Luego dice las preguntas de Noelia, ¿ha encontrado alguna dificultad para adaptar el enfoque multisensorial, siendo otra la formación que usted recibió en la carrera docente para enseñar un idioma? Como les decía, ya se los respondí, ¿verdad? Tiene que ver con mi proceso de construcción, de mi visión, de mi filosofía como docente. Y la dificultad, tal vez, lo veo ahora en la virtualidad, es muy difícil que todos los chiquitos tengan sus tapitas, que todos los chiquitos tengan huevos. Eso es lo que yo pensaba, porque decía doña Lía, bueno, paréntesis, ¿verdad? Eso no lo pone. Decía doña Lía que la imaginación, y yo digo, pero digamos, en este momento en escuelas públicas, ¿cómo se va usted a asegurar que cada chiquito tenga el material necesario? ¿O qué cómo difícil se va a asegurar usted que el chiquito tenga acceso a un internet, digamos, de calidad? Porque a veces se pega. Por ejemplo, ahora usted estaba poniendo ciertos videos y a mí se me pegaba, por eso quitaba la cámara. Ajá. Porque se me paraba, digamos, no era como la misma calidad de reproducción. Calidad. Y luego usted tiene que lidiar con chiquitos que no pueden estar sentados.
Y Natalia, usted sabe una cosa, que a Diana y a mí nos pasó el año pasado cuando hicimos la práctica. Yo lo vi, digamos, que hay una desigualdad muy grande, porque había unas alumnas, que nosotros hicimos la práctica en el colegio de señoritas, había unas alumnas que estaban en la categoría de la virtualidad. Y había otras de que no tenían internet del todo, ni tal vez ni computadora. Y entonces ellas eran como a distancia. Entonces uno... tenía que hacerles un folleto con información. Y le daban el folleto y todo. Con guías. Yo decía que... Bueno, sí. Que eran las mismas de las de virtual, pero es que las de virtual, yo decía que ellas tenían una ventaja que no tenían las que estaban haciendo el folleto, porque... con ella se trabajaba la oralidad y la escucha. Mientras que las otras iban a ver solo léxico y gramática. Ajá, las otras esa parte del todo no la estaban trabajando. Entonces yo digo, aquí hay una desigualdad muy grande. ¿Y cómo van a hacer? Diga, yo pensaba después, ¿cómo van a hacer otro año cuando regresen? Yo una vez hablé de eso con Fabiola. Cuando regresen todas, el trabajo del docente para igualar eso. Es nulo. Uh-huh. O sea, nulo no. Va a tener que empezar para nivelarlas a todas. Eso es una dificultad. Otra dificultad que yo he tenido es el mismo concepto de deconstrucción en las familias. Porque los papás tienen un concepto de educación muy academicista, ¿verdad? Centrado en el contenido, en las notas, en el número, en memorizar. Entonces, hacer entender a los papás que esto es desarrollo de habilidades y no memorización de contenidos es difícil y se ha encontrado oposición. Y otra dificultad, doña Lía la mencionó en la entrevista, tenemos, por ejemplo, descompensaciones dentro del mismo profesorado. Profesores y profesoras que sí han logrado entender esto y llevan un buen ritmo de trabajo, y otros que todavía... el docente como una autoridad, el estudiante como algo pasivo, transmitir, memorizar. Entonces hay una descompensación muy grande entre materias. Ven, o sea, es duro, implica construcción total. Me imagino cómo aplicar esto en mate, por ejemplo, cuando tengamos que hacer ecuaciones o cosas así. Y sí se puede, Natalia, sí se puede, solo que hay que buscar. Como yo le decía a usted, la magia está en el docente, en la persona docente. La magia está ahí. El profe de matemática, la profe de matemática, tiene que ver cómo se las ingenia para tener un gancho, para atraparlos. Uh-huh. Hay algo. Yo he dado clases de matemática ya usando este método, ¿verdad? Yo les enseñé el otro día los videos de Vicky. Bien. Uh-huh. Ordinales. Se puede, sí se puede. Y Vicky tiene eso así guardado. Ahora le estoy dando inglés y estamos viendo el pasado. Was, where, wasn't, weren't, y así. Tiene... súper bien, ya estamos en la parte gráfica, ya está resolviendo cosas en el cuaderno y en el libro, porque ya pasamos por todo ese proceso. Y para terminar, la última pregunta, ¿de qué forma siente que a usted como docente le ha beneficiado la aplicación del enfoque multisensorial en sus clases? Beneficios, yo me siento satisfecho, me siento completo, veo avances en mi estudiantado, veo cómo progresan, cómo aprenden, cómo disfrutan. Y para mí no hay mayor realización que esa. Verlos a ellos aprender y disfrutar. Cantar, moverse, bailar, dibujar. No hay mayor realización que esa. Y ellos le han dicho... ¿es cansado? Sí, es cansado. ¿Hay que planificar más? Sí, hay que planificar material. Sí, hay que preparar material. Hay que planificar el doble. ¿Verdad? Entonces... todo es un sacrificio, porque si esta es mi vocación, este es mi llamado, yo voy a hacer lo posible para que se cumpla. Por eso le decía yo que esto es muy filosófico. Sí, no, pero yo siento que también usted automatiza, porque, por ejemplo, si hace una clase y crea todo el material para ver los números de la siguiente clase, no va a tener que pasar por ese proceso de hacer todo. Entonces, es como un proceso de principio es engorroso, pero ya luego usted también. Se va agilizando, y es cierto, al principio a mí me costaba mucho hacer los planeamientos. Yo duré un mes entregando los planeamientos, digamos que ya era marzo, y hasta en ese momento yo entregué los planeamientos de febrero. Pero ahora yo me siento y rapidito, las ideas fluyen, codifico, almaceno, recupero, transfiero, qué gancho uso, dónde está la
memoria de trabajo, la de largo plazo, dónde sensibilizo, dónde conceptualizo, dónde produzco, dónde sistematizo. Es fácil, viene con la práctica. No sé si tienen otra pregunta, chicas. Que ya le estaba preguntando que si alguna clase los chicos le han dicho al final. Pues, ¿qué? Perdón, Nadia, ¿puede repetirla? Que si alguna clase de las que ha dado al final de la clase, los chiquitos le han dicho que les gustó mucho la clase. Sí, siempre. Cuando yo les digo, ya quedan 10 minutos, no, queremos que nos sigas dando. Eso es porque hay motivación física. Hay motivación intrínseca. La motivación ya nace de ellos, no por lo que yo les estoy ofreciendo, sino es porque ya la materia, ¿verdad? Y ya, a mí me han llegado correos de papás agradeciéndome, profe, se nota el cambio respecto a la profesora que tenían el año pasado, de verdad ya mi hija está aprendiendo, ya mi hija lee, ya mi hija construye frases, ya mi hijo le gusta el francés, que antes no le gustaba. O me manda audios, doña Lía, César, quiero felicitarlo porque los papás de tal nivel hicieron un comunicado ahí donde agradecían y decían que usted era un excelente profesor. Y no solo usted, a otros docentes también. O sea, de verdad que eso es satisfactorio, es gratificante, Noelia, escuchar ese tipo de comentarios de los papás, de la dirección, de los mismos estudiantes y de los compañeros y de las compañeras de trabajo. Como que digan, hey, usted es como mi ejemplo. De verdad que es satisfactorio. No sé si tienen otra cosa que preguntar. Eso pensé yo ahora. Bueno, chicos, ya yo me tengo que ir porque ya me tengo que ir. Está bien. Chao, chicas, que descansen. Lindo domingo. Entonces, ya saben, Natalia y Diana se encargan de transcribir todo desde donde yo empiezo a hacer ya el resumen, el análisis. Ajá. Porque eso nos va a servir para el marco metodológico, el marco de referencia, análisis de resultados. Ok. Ajá. Perfecto. Okay. Muchas gracias, Eduardo. Ya les mando el documento. Bueno, ahora le digo aquí. Chao, chicas. Ahí.